con el abogado Cristian Riva, la cual nos va a dar algunas informaciones sobre tres personas que fueron detenidas en el municipio de Villa Tapia, donde se le ocuparon dos fusiles, donde el abogado Cristian Riva fue el defensor de uno de ellos. Salud. En el día de hoy estuvimos representando al ciudadano Edwin Fausto Veloz Almanza, uno de los imputados por la fiscalía en el hecho de supuestamente habérsele ocupado dos fusiles, armas de guerra, y estos fueron sometidos en el día de hoy a solicitud de medida de coerción en el Distrito Judicial de Duarte. En el día de hoy le demostramos al tribunal de que nuestro representado podía presentarse a cualquier llamado que le hiciera a la justicia, cumpliendo con el artículo 229 del Código Procesal Penal Dominicano, en el sentido de que este imputado puede estar sujeto a medida de coerción sin la necesidad de que este ciudadano esté sometido a una prisión preventiva. ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron? La decisión a la que llegó el tribunal, ya que nosotros le demostramos lo que se le había planteado con anterioridad, y es que es más que suficiente la garantía económica que le puso el tribunal, ascendente a la suma de 100 mil pesos para cada uno de los imputados, y queda más que demostrado que ellos irán al proceso a cualquier llamado que le haga la justicia sin la necesidad de estar en prisión preventiva. ¿Están detenidos? ¿Están sueltos? Estamos a espera del dispositivo de la resolución del juez para liquidar lo que es con el pago de esa garantía económica y que los mismos puedan obtener su libertad en las próximas horas. Ok, ¿cómo es su nombre? Licenciado Cristian Elías Rivas.